Y este un fuerte abrazo a todos, a los trabajadores y trabajadoras de ese duro oficio que en el día de hoy se les homenajea justamente con un decreto que fue aprobado por la Junta Departamental de Rivera en concordancia con todos los partidos y el gobierno departamental para que en el día 22 de octubre ellos tuvieran este, este justo homenaje. Hombres y mujeres que han construido a lo largo de, a lo largo de ese tiempo este. Eh, lo que hoy tenemos como ciudades, que tenemos como capitales y por qué no decir el país. Este, esta gente eh, trabaja, produce y, y genera su propio empleo. Se ha avanzado bastante eh, ya, por lo menos a nivel departamental. Hoy hay una escuela de ladrilleros que está cumpliendo cinco años ya. Sí, en el día de la fecha también este, estamos cumpliendo cinco años del proyecto de creación de la escuela de ladrillero. Eh, una oportunidad que tuvimos con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo este, y la Agencia Local de Desarrollo, más la intendencia que fue la, la, la gestora de esto todo, y resulta eh, de que hoy eh, estamos haciendo los jóvenes cinco años, pero ya con, con buenos resultados. Este, tenemos la, la, las porteras ya abiertas, esperando a que alguien también nos arrime propuesta, eh, somos abiertos a eso, este, y bueno, y tenemos resultados que son. Eh, importante como es eh, la padronización de productos, llegar a que se pudiera practicar este, talleres junto con el BPS y el beneficiario para que pudieran comprender lo que es la inscripción a la seguridad social, que, que en, en, cuando lleguen a la vejez puedan tener una vida digna y decorosa. ¿La cooperativa de ladrillero sigue siendo el gran desafío también? La cooperativa de ladrillero eh, es un anhelo, muy viejo anhelo, este, estamos avanzados en eso porque tenemos una COP que nos Está dando una buena mano. De principio va a ser una cooperativa que, mientras está en su formación, es de, forma, de alguna forma cerrada, pero una vez este, aprobados sus estatutos, se va a abrir para que toda aquella persona que trabaje con el ladrillo se pueda insertar y pueda, de, de alguna forma, este, también hacer parte de lo que es la seguridad social. ¿Cuántos ladrilleros hay en Rivera hoy? ¿Tiene... Nosotros, este, eh, en la última zafra, eh, habían entre 140 y 150 en los que estaban de forma estable. En la zafra de esta temporada ya ha venido con un poco de, de, de perjuicio con lo que son los tiempos, las lluvias, este, y no tenemos una totalidad todavía la gente que está trabajando, pero eh, los que vienen dando señal desde el año 2002 es que el movimiento viene en crecimiento.